Ante todo, quiero agradecer esta invitación de la Fundación Come Chingones para el Mundo, a su presidenta, la señora Raquel Rebor, y a su equipo de colaboradores, a fin de invitarme y poder compartir este evento Mujeres Poder con todos ustedes, donde vamos a tratar un tema muy arduo, sensible y espinoso para nuestra sociedad, como es la violencia de género. A nadie escapa, y creo que está muy reciente, el 3 de junio, la marcha a la cual se convocó, en donde con el lema Ni Una Menos, se trata de evitar justamente que haya tantos femicidios. Tenemos una trágica cifra de una muerte cada 31 horas de una mujer víctima de violencia de género, configurando esto una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Y una falencia por parte del Estado en cuanto a políticas a implementar justamente para salvaguardar a la mujer de esta violencia de la que es víctima, y políticas sociales y gestiones también para ayudar a aquellas que se animan a denunciar. ¡Mata, por favor! ¡Mata, por favor! No se le puede decir nada. ¡Pobrecita la víctima! Si no se pone a llorar, ¿no? A ver si con la boca atada me dejás de inflar los huevos. Pero claro, cuando te cagas de risa divirtiéndote con tus hijos, jugueteando como una nena, eso está bien, ¿no? Pero dale, no seas inmadura. Lo que pasa es que tenés caca en la cabeza. Y cuando hay algún problema o algo falla, ¿por qué es? Porque siempre es lo mismo. ¿Por qué no me hiciste caso? Por eso. Entro a casa y la estufa está siempre prendida, haga frío o haga calor. La tele prendida. Y ayer compraste repasadores nuevos. ¿Me querés decir para qué? Después venís a la noche haciéndote la mimosa, ¿qué querés hablar? ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Querés hablar? ¿De qué querés hablar? ¿Y te enojas cuando yo te doy la espalda a la cama? Bueno, te lo voy a seguir haciendo las veces que sea necesario, a ver si entra algo acá. Porque cuando yo quiero juguetear, a vos te agarra la puritana, se te cruzan los cables, ¿no? Con eso de que, no querés que te toque porque te sentís incomprendida, abusada. ¿Abusada de qué, idiota? ¿No te das cuenta que soy tu marido? ¿Acaso no puedo hacer lo que se me cante con vos en la cama? ¿O a quién le tengo que pedir permiso? ¿Eh? ¿A quién? Y escúchame muy bien. Yo tengo una imagen intocable y vos no me la vas a venir a ensuciar. Y aparte, si pensás un segundo, te darías cuenta de que no te sirve de nada divorciarte de mí. Porque ¿qué pasaría? Estarías a los dos días pidiéndome por favor que vuelva. ¿No es cierto? ¿Sabés por qué? Porque sos un inútil, un inservible. Porque no sabes hacer nada sola. ¡Nada! Perdóname. No te quise decir todo eso. Sabes que a veces me pongo nervioso y me paso un poco de la raya, pero no va a volver a pasar. ¿Sabes qué es lo importante? Que te amo. Mi vida. Te amo con toda mi alma. Mírame, hermosa. Mírame, por favor.
Ya sé. ¿Querés que nos divirtamos un poquito? ¿Querés que juguemos? Mira. Mira todo lo que tengo para vos. Si sabes que cuando jugamos la pasamos bien, no me lo puedes negar. Vení, toca. Dale. Dale, mira. Mira lo que tengo. ¿Querés? Es todo tuyo, mi amor. Toma. Dale. 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 ¡Dale, mierda, dale! ¿Pero te das cuenta lo que pasa? ¿Te das cuenta que no podés ni aprovechar los buenos momentos? Perdiste hasta la capacidad que tenía, la poca que te quedaba de divertirte. ¿Qué mierda te crees que soy? ¡Mírame! ¡Mírame, te digo! El ciclo de la violencia presenta tres fases. Una fase en donde comienzan las agresiones, pequeños actos de agresividad, en donde la mujer justifica al hombre. Está cansado, es el trabajo, muchas horas, en fin, trata de hacer eso. Después comienza una segunda fase, que es la fase agresiva realmente, en donde la tensión del principio explotó. Entonces allá ahí comienza lo que es el golpe. Y la mujer en estos casos, el mecanismo psicológico que utiliza es el de la disociación. Lo que le está pasando no le está pasando a ella. Eso es lo que trata de pensar justamente para no alienarse. En este momento es cuando realmente piden ayuda y es cuando más tenemos que estar prontos para involucrarnos y desde cualquiera de nuestros lugares de trabajo, en la vida, tratar de ayudarlas como se pueda. Y la tercera fase es la tercera fase de la luna de miel, que se le dice, que es cuando el violento pide perdón. No se acuerda de lo que pasó, deposita la culpa en la mujer, en mil causas en realidad. Pero lo importante es que la mujer reconozca este ciclo y no vuelva a caer. Porque entre menos tiempo pasa entre una fase y otra, más rápido va sucediendo y la violencia es peor. ¿Y en qué terminamos? ¿En un suicidio o en un femicidio? ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda parte, que es la de violencia mediática. Y los invito entonces a ver un video. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágil muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel. Este tipo de violencia tiene una modalidad, y la modalidad es la mediática. ¿Por qué? Porque se expresa a través de los medios masivos de difusión. Háblese de radio, televisión, diarios. Y creo que pasa en los televisores de toda la Argentina todas las noches prácticamente. Es muy chocante
y muy violento ver que se utiliza mujeres que exhiban su cuerpo o parte de su cuerpo, sí, para hacer rating y ganar el correspondiente dinero. Me estoy refiriendo a programas como Showmatch y otros existentes. Y de eso se trata la violencia mediática, la explotación de la mujer como un cuerpo, como un objeto. Y ya vemos, desde la época de Gardel, arrancamos con un videoclip de este tipo de violencia que les estoy comentando. La violencia contra las mujeres es una cosa muy reiterada. Las mujeres somos las víctimas mayores, como el 98% de violencia sucede contra las mujeres, de manera así, gratuita, porque el patriarcado les ha enseñado que la mujer es una propiedad privada y ningún ser es propiedad privada de otro ni de otra. Entonces tiene que obrar la justicia. No basta el sentimiento respetabilísimo del perdón. Yo creo que es culpable toda la sociedad dentro de la cual estamos las mujeres. O sea, todavía estamos atrasadísimos en eso. Falta muchísimo, se han ganado tantas cosas. Si no fuera por las feministas, no habría ni siquiera píldoras anticonceptivas. Eso era un anatema, incluso a comienzos del siglo XX. Entonces, lo que yo creo es que la sociedad toda tiene que ponerse las pilas con eso, con esa desigualdad que hay todavía en Colombia, enorme, enorme, enorme. Hay que hacer unas campañas educativas muy grandes y unas campañas desde la justicia para que las mujeres perdamos el miedo y seamos capaces de salir. Es que eso cuesta, quitarse la cultura de encima, la cultura patriarcal, es muy pesado. Yo creo que a todas nos ha costado durísimo, durísimo. Sé más amiga de ti misma, quiérete más, denuncia. Bueno, ser capaces, ser muy solidarias entre nosotras, eso nos falta. Ser capaces de denunciar y luchar por la justicia de este país. Yo creo que eso nos va a hacer mejores a todas y a todos. Hoy en Mujeres Poder está con nosotras Clara Rojas, la mujer que todos los colombianos conocen de su padecer por 6 años en la selva y que ahora, en una nueva etapa de su vida, nos va a hablar de sus sentimientos más fuertes. ¿Cree que con sus experiencias puedes ayudar a la gente a creer más en sí mismo para enfrentar etapas difíciles en su vida? Pues bueno, yo no soy muy amiga de dar consejos, pero sí creo que a partir de comentar o compartir una experiencia, la gente puede tomar una referencia que quizá, y las mujeres en particular, les sirvan para poder salir adelante y poder, bueno, tomar sus propias decisiones. Yo sí diría que la confianza en sí mismo, sobre todo en una situación, después de una situación adversa, es fundamental nutrirse, consentirse, quererse, porque a partir de ahí es que uno construye toda esa fuerza interior justamente para poder afrontar esos nuevos desafíos. Bueno, yo creo que la base de la vida son las motivaciones. Para mí lo clave ha sido tener una gran motivación que se llama mi hijo Emanuel, pero cada persona tiene su propia motivación. Entonces es descubrir en cada una o en cada uno cuál es esa motivación que lo levanta por la mañana con una energía vital que uno pues, que está totalmente deslumbrante por esa energía que le permite pues, salir con entusiasmo. Yo creo que la motivación, repito, es fundamental. Lo segundo pues, es descubrir un propósito en la vida. Todos lo tenemos diferente, no es el propósito del marido ni de la mamá, no, es el propio propósito. ¿Qué es lo que más me motiva? ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Qué es lo que más quiero? Y lo tercero pues, es luchar, perseverar en ese propósito, como no dejarse acoquinar, es la palabra, por cualquier de pronto obstáculo mayor o menor que en un momento pueda lograr. Perseverar, yo creo que ese es el tema. Y el mensaje para todas esas mujeres de la edad que tengan es crean en sus sueños, crean en lo que sueñan, nunca lo olviden. Por pequeño que parezca, es lo que le da sentido a la vida. Es cuestión de fidelidad consigo mismo y con sus propios sueños. Pero realmente yo creo que cuando uno quiere algo, uno va hasta el final. Creo que uno mismo se siembra su propio jardín.
Y es más importante hacerse responsable de su propia felicidad que culpar a los otros por sus desgracias, porque el único culpable de sus desgracias es uno mismo. Lo más importante al hacerse responsable de su propia felicidad es luchar por ella, ponerse en su lugar, y en el momento que te pones en tu lugar, los demás te ponen en tu lugar. Lina Ramírez, un ejemplo a seguir y un ejemplo de Mujer es Poder. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Es todo un honor para mí. Muchas gracias, Jenny. A ti, Carolina. Y a ustedes, amigas televidentes, gracias por haber estado con nosotras. Y recuerden que frente a todo, Mujer es Poder. Es importante saber que se puede salir. Se puede salir y se puede encontrar ayuda en el exterior, ¿sí? Que puede venir de una amiga, de un amigo, de una vecina, vecino, y en el mejor de los casos, instar a estas mujeres a hacer las denuncias. Y también instar a los organismos encargados de tomar, de recibir esas denuncias, que lo hagan con la responsabilidad que esto merece, la responsabilidad, la empatía y poner todo de uno como persona más que como profesional para escuchar a estas mujeres que vienen con una carga emocional muy, muy grande y una cognitiva importantísima para tratar de ayudarlas. También concientizarlas, como decía, la tercera de las mujeres que escuchamos, que cada uno es dueño, cada una es dueña de su propio jardín, que una es responsable de su vida. Tratar de encontrar la motivación que nos lleve a salir adelante. Cada una tendrá su motivación especial. Lo importante es uno mismo. La denuncia es el primer paso que hay que realizar. El gobernador tiene que estar preso. Y las cosas están cambiando. Tenemos una ley en Argentina, la 26485, de protección integral a la mujer para que no sea la víctima de violencia. Lamentablemente es deficitaria su aplicación. ¿Por qué? Porque desde el Estado no tenemos todas las herramientas necesarias justamente para ayudar y apoyar a estas mujeres que son víctimas. ¿Sí? Nos hacen falta más refugios, nos hace falta independizarnos económicamente, nos hace falta que vivan en una vivienda propia, porque si viven en una vivienda de agresor, ¿qué les queda? Seguir sometidas. No queda otra, lamentablemente. Para mí es básicamente una cuestión, además de social, de falta de afecto. Tanto el golpeador como la persona golpeada sufre de falta de afecto desde niño, desde que fue engendrado. Y en el hombre la particularidad, además de falta de afecto, de mucho miedo. Muchísimo miedo. Les cuesta a los hombres reconocer que tienen miedo. Yo soy la persona que escribió ese libreto que los chicos actuaron. Y esa fue una mínima parte de mi propia vida. Yo no sabía ni quién era, no me reconocía en el espejo. Yo me daba lástima a mí misma. Y no me da vergüenza decirlo, no me da vergüenza exponerme. Así como hasta el día de hoy aquel señor me sigue persiguiendo y me sigue denunciando. Y cuando apenas me separé me quiso internar por loca porque él consideraba que yo era una persona enferma mental, porque si yo no estaba con él, él era enferma. La persona que no acepta a un señor que ante la sociedad es perfecto, totalmente correcto, es una persona enferma. A todos muchas gracias, y bueno, sobre todo a la Fundación Comechingones, a la presidenta Raquel Rebor y al equipo de colaboradores. Gracias. Muchas gracias. Y a vos, amiga, gracias. Muchas gracias, amigos, porque creo que hoy comienza una etapa de que les pido que todos siempre están pidiendo con humildad. Entonces yo hoy les pido desde mi humilde lugar que hagamos lo que podamos y que estemos todas unidas y unidos. Gracias.